Bueno, un muy feliz día para todos ustedes en exclusiva, las mentoras, las personas detrás del festival puertorriqueño, Margarita Espada, Ana María Caraballo. Ellas son quienes nos van a contar de qué se trata todo esto. Margarita, cuéntanos, ¿de cuántos años cumplen? ¿Por dónde es? Danos absolutamente toda la información. Pues estamos celebrando 50 años de la parada puertorriqueña hispana. Son 50 años de historia de los latinos de Long Island. Para mí es un honor, un súper privilegio de poder estar celebrando esta 50 aniversario. Vamos a estar como todos los años en nuestra quinta avenida. Vamos a tener grupos de distintos países. Estamos súper felices del apoyo que hemos tenido de los diferentes grupos de los diferentes países: Bolivia, Colombia, Perú, todos organizándose. Y tenemos el honor de tener a Ana María este año como la gran madrina por todo lo que ella hace en la comunidad. Perfecto, Ana María, cuéntanos, ¿qué se siente hacer parte de todo esto? Porque además es un tema social, un tema de unirnos como latinos a propósito de este tema, de esta situación que vivimos en la actualidad. El primer evento que yo hice en grande cuando llegué acá a la televisión, a la radio en Long Island, fue la parada puertorriqueña. Y desde hace 8 o 9 años que llevo trabajando con ellos sin esperar, claro, nada a cambio. ¿Por qué? Porque yo, estando lejos de mi casa, lejos de Puerto Rico, nacido y criado en Puerto Rico, igual a Margarita, que fue algo que nos hizo amiga instantáneamente, pues me dio la oportunidad de estar un poquito cerca de casa, de compartir con mi comunidad y también demostrarle a Long Island lo grande y lo fuerte que somos, porque es la parada puertorriqueña hispana de Long Island. Los puertorriqueños llegaron aquí hace 50 años y ahí fue que se entabló, pero al pasar de los años nos hemos ido diversificando y por eso le añadimos la parada hispana. ¿Por qué? Porque ahora gente de Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Chile, Venezuela nos acompaña año tras año siendo parte de la parada, porque no tan solo es la parada puertorriqueña, es la parada hispana. Pues los esperamos a todos en nuestra gran parada puertorriqueña latinoamericana, su edición número 50, el 5 de junio, la quinta avenida desde las 12 del mediodía, y nuestra Red Carpet Gala en mayo 14 desde las 7 de la noche en el Brentwood Country Club, donde vamos a estar celebrando. Y de hecho es una oportunidad para apoyarnos con nuestros fondos. También todavía necesitamos sponsors y es una manera que usted va a estar apoyando para que la parada puertorriqueña latinoamericana se pueda desarrollar. Bueno, desde los estudios de La Fiesta 98.5 nos despedimos para que por favor ustedes estén atentos a todos los datos y hagan parte de este desfile puertorriqueño. No olviden nuestras redes sociales, nuestra página web, allí encontrarán absolutamente toda la información de Long Island Latino Magazine and TV. Y los esperamos.